Ay, no, no puede ser, no entra la llamada, solamente el buzón, una y otra vez. A ver, Marita, si quieres yo marco, es que pues tú estás tan nerviosa que pues tal vez ni siquiera estás marcando bien. Ay, ¿y cómo no? Si Fela sigue tan mal, es un peligro que ande sola en la calle, debemos encontrar la jarocha. No podemos permitir que algo le pase. Ay, bueno, yo voy a marcar. Ay, Fela, ¿eres tú? ¿Fela? Ay, ¿quién puede tener un nombre tan ridículo? ¿Quién habla? La peor de tus pesadillas. Gisela, ¿qué demonios quieres? Pues solo informarte, mi querida lisiada, que Pablo está conmigo. No te creo nada. ¿Ah, no? Pues ahora que veas a tu protector y a sus gorilas, les preguntas. ¿Te parece que yo voy a estarles preguntando a Damián y a Mariano? Pues deberías. No te dejes que te distorsione la realidad. Todos ellos nos vieron besándonos a Pablo y a mí. Si no te cuentan eso, te están mintiendo. Tú no haces más que inventar tonterías porque estás celosa. Tonterías. Las cometes tú con el pobre de Pablo. ¿Sabes lo que me dijo? Me dijo que te tenía tanta lástima. Que se siente preso, que no le queda de otra más que casarse contigo, aunque fuera la peor condena de su vida. Gisela, ¿sabes qué? No me importa absolutamente nada de lo que estás diciendo. En este momento tengo problemas mucho más importantes que atender. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo la loca esa? Señor. ¿Qué pasa? Bendito sea Dios que ya llegó. No me digas que te enteraste que Pablo te engaña con Gisela. Fui un estúpido, un verdadero idiota. El silencioso y mi hermano tienen toda la razón. ¡Ah, maldita sea! ¿Por qué permití que ese beso sucediera? ¿Por qué vine? Por necio, por imbécil. El amor verdadero, el amor de la vida lo encontré junto a Esmeralda. Y no lo puedo perder, no me puedo dar ese lujo. Esmeralda, Esmeralda, por favor, cálmate. No estás sola, todos vamos a ayudarte. Es que una no sale de una cuando ya se mete en otra bronca. Bueno, por eso pasan esas cosas por jóvenes, atrabancados, ¿no? Bueno, ya, calma, por favor. Estamos aturdiendo a Esmeralda. Mi amor, tú eres una mujer muy bonita, muy bella, con un alma pura, ¿no? Y con un gran corazón. Si Pablo no te merece, que se vaya al diablo. Ahorita lo que me duele, aunque no quiera aceptarlo, es mi ego. Gisela tuvo razón cuando me llamó para decirme que Pablo está conmigo por lástima. Y yo lo sabía y claro que se puede esperar. Ni siquiera lo culpo a él. Ella es una mujer completa. Sí, completa. Completamente bruja, eso es ella. Estás triste, Esmeralda. No te preocupes, hija. Pablo pagará muy caro su traición. Bueno, ya estuvo bueno de usted y su traición y su venganza y todo lo que quiere resolver vengándose de la gente. Entienda de una vez que yo no soy así. Esmeralda, el señor solo quiere lo mejor para ti. Bueno, pero lo mejor para mí no es la venganza. ¿Y saben qué es lo que sí es bueno? La ilusión. Pasar momentos bonitos, momentos de esperanza, como los que me hizo pasar Pablo. Pues yo creo que eso no se vale, mana. Porque antes de que él te engañara con todas sus palabras bonitas, tú estabas dispuesta a dejarlo. Nunca debí cambiar de idea. Ahora solamente me quedan hermosos recuerdos. Bueno, ya pasó y esto va a pasar. En este momento hay otra cosa verdaderamente urgente. ¿Qué puede ser más urgente que esto? Señor, Fela ha desaparecido.